termas, siempre de temporada. En este caso, Alberto Mustafa hoy nos va a contar de un hotel magnífico, espectacular, soberbio, en fin, todos los calificativos son pocos para hablar de Atlantis en Nassau. ¿Es así? Así es. Bueno, Atlantis está ubicado frente a Nassau, que es la capital de Bahamas. Bahamas tiene unas 300 islas más o menos. Este complejo hotelero está ubicado en Paradise Island, que es una isla que está separada con Nassau por dos puentes. Exactamente. Más o menos son 800 metros de largo los puentes. El complejo son 6 edificios de que tiene más o menos unas 4.000 habitaciones. Y si alguna persona fue hace 6 meses, hoy va a haber otra cosa, porque está constantemente renovado el complejo. Ajá. Más allá de que tiene 4.000 habitaciones para todos los gustos, porque vos tenés desde edificios económicos, no significa mala calidad, de muy buena calidad, hasta edificios súper sofisticados con, para que tengas una idea, casino en la pileta. O sea, ahí te da la pauta de lo que es. Eso sí, si se le caen las fichas hay que bucear a buscarlas. Les encanta, a muchos les encanta bucear por ahí buscando fichas perdidas. Pero, Alberto, esa es la garantía que no salís seco. Claro, exactamente. Esa es buena, es muy buena. Además de las 4.000 habitaciones, tiene más de 40 bares y restaurantes que se van renovando constantemente para todos los gustos. Tiene 4 famosas marcas americanas llamadas Starbucks, ahí para que tengas una idea de lo que es la calidad del lugar. Tiene una marina donde hay 70 amarras para terribles cantidad de barcos de esos mega empresarios que amarran ahí y se quedan 3-4 días. Es chiquito el complejo, son unas 80 hectáreas más o menos. Tiene una cancha de golf, enorme cancha de golf, 18 hoyos frente al mar. Ahí podés tirar la pelotita, que bueno, si tenés que ir a buscarla al mar es bastante divertido, porque el agua es totalmente color turquesa y cristalina. Exacto. Realmente, donde la arena es súper blanca, parece polvo. Parece talco de sí, o marino o talco. Exactamente. Bueno, Alberto, fue breve el espacio, pero lo suficientemente necesario como para que la gente se diera una leve idea, porque después pueden entrar en la página www.atlantis y conocer algunos detalles. Mariana, vos querías comentar algo. Sí, recordanos por favor, Alberto, cómo llega el público argentino. A eso iba. Primero y principal, el gobierno de las Bahamas exige la vacuna contra la fiebre amarilla. Me consta. Lo exige, no es que... No, lo exige. Hay la gente que no se la puede dar, tiene que llevar un certificado, que es una tarjeta amarilla, no una receta médica. Tiene que llevar un certificado que está, lo otorgan en la casita amarilla y en Puerto Madero, los médicos te lo hacen. Hay varias maneras de llegar. La más fácil, sin visa, es vía Panamá. Claro. Esa es la más sencilla, de Panamá a Nassau es 2 horas, 2 horas y media. Luego la otra manera es con visa, vos desde Miami son unos 25 o 30 minutos, desde Nueva York, desde Orlando, desde Fort Lauderdale, desde cualquier lugar de Estados Unidos hay vuelos constantemente que llegan a Nassau. Esa es una manera más rápida también de llegar, aparte es un vuelo de cabotaje. Claro. Que se entienda bien que es un vuelo de cabotaje desde los Estados Unidos a las Bahamas. La gente que sale de Bahamas para ir a Estados Unidos hace migraciones en Bahamas, que es mucho más rápido. Bueno, muy bien. Vamos a un pequeñísimo corte.
Termas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. Para volver a ver nuestro programa, ingresá en compartiendoturismo.com en la sección TV.